soleo se me hace el aire, camino de Chilecito me voy. Se va paloma mi copla y el fuego de remolinos, mi canto se va aromando de sol. Se va paloma mi copla y el fuego de remolinos, mi canto se va aromando de sol. Participando de este 307 aniversario del departamento de Chilecito, la verdad que muy contentos, muy linda la fiesta, la celebración, y también acompañando por supuesto a la policía de la provincia, a la regional, que venimos trabajando también en conjunto, planificando algunas acciones, probablemente la semana que viene esté presente acá en el departamento para planificar algunas cuestiones concretas que se refieren a la policía de acá de la ciudad de Chilecito, ¿no? Vamos a trabajar fuerte en lo que es el fortalecimiento del recurso humano de la comisaría de acá de la ciudad, de la regional. Tenemos previsto la construcción de una nueva comisaría, un nuevo edificio, y como así también una alcaldía. Sabemos que son aspectos que estamos necesitando mejorar, como así también fortalecer el equipamiento que tiene la policía de la provincia en esta región. Hace ya un tiempo, y sobre todo en esta gestión, se está trabajando mucho en lo que es la formación de la nueva policía, con nuevos contenidos, con nueva currícula, con nuevos planes de estudio. El futuro inmediato está allí, ¿no? En una policía con formación adecuada, profesional, con capacitación permanente, en el marco de este plan integral de seguridad ciudadana que ha planteado el gobernador desde el inicio de la gestión.